Hello everyone. Hello, hello. Hello. Hi. Good evening. Yes. Excellent. Good evening. Vamos a comenzar, casi son las 8. ¿Están listos? ¿Con sueño? ¿Cómo están? Es mitad de semana, entonces un poquito cansados. Un poquito cansados, ¿verdad? Ya va a ser viernes. Sí, ya. Casi el viernes, el cuerpo lo sabe. Okay, so we start here. It's 8 p.m. Hello, hello. It's 8 p.m. So we're going to start today. Right. Hello, everyone. For joining the class. Hello, hello. Now, I will start with some comments about the class. Vamos a hacer algunos comentarios ahorita para los que están. Y bueno, empezamos con, recibieron todos acá un mensaje en WhatsApp. Bueno, los que estamos en el grupo de WhatsApp, creo que todos los que estamos aquí ya estamos ahí. En el grupo de WhatsApp recibimos el mensaje que hoy, bueno, todos los miércoles del que corresponden al módulo, este miércoles y los tres restantes, vamos a tener sesiones de una hora extra. Esta sesión de una hora extra corresponde prácticamente para ayudarles. Están programados, déjenme ver acá un segundo. Pequeña segunda, vamos a ver cuántos están programados para este día. Están programados 5 personas. Cada persona estaría conmigo 10 minutos. Esta es una sesión por si ustedes tienen alguna pregunta, algo en específico que ustedes han entendido en la jornada. Y estarían trabajando conmigo a Salia, Claudia Yanet, Nelson Bryan, Jennifer Abidail y Juan Josué Hernández. Cada uno tiene una hora, quiere decir que, por ejemplo, de 10 a 10 y 10 p.m. estaría con Azalia Melanie, esos 10 minutos, si ella tiene alguna pregunta, si ella tiene algún comentario, alguna pregunta que también no puede completar en la plataforma, cualquier duda la podemos completar en esos 10 minutos. Y así van, esta semana le toca a esas 5 personas, la siguiente a otros 5. Esta es una hora extra que Ensafor nos está permitiendo para seguir trabajando con ustedes si tienen alguna duda. También recuerden que, provecho Nancy, enjoy your meal. también recuerden que podemos hacer preguntas en el WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta que no entienda de la plataforma, no hay ningún problema. You can make your questions there. Okay? That's important too for you to remember. Y es importante que se recuerden que están esas opciones. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere saber algo más de la clase, siéntase libre de preguntarme. Durante el día me mantengo ocupada en otras actividades académicas, entonces me va a tomar un tiempo contestarles, pero les voy a contestar, ¿ok? Que les contesto. Solo me dan chancecito, ¿ok? Para contestarlo. Me pueden escribir al personal o me pueden escribir en el grupo. Sería mejor en el grupo, así, por ejemplo, si digamos Nelson hace una pregunta y Jennifer sabe la respuesta, ella también le puede ayudar. Porque para eso vamos a hacer un equipo, ¿verdad? Un equipo de trabajo para ayudarnos unos con otros. Así como estuvieron haciendo hoy con la plataforma, que unos no sabían y otros le daban el link, y eso está muy bueno porque así vamos trabajando todos de la mano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene alguien algún comentario hasta el momento? ¿Qué? ¿No? Ok. So, let's start with... Hola. ¿Hay Neida? Yo sí tengo una pregunta. Referente, me comentaron algo, pero no sé qué tan cierto sea. Uh-huh. Alguien más está en otro grupo, pero en el mismo módulo. Me comentó que le dijeron en la primera clase que si él
dejaba el módulo, perdón. Si abandonaba el módulo, se lo cobraban, le aplicaban un descuento, parte de la empresa. ¿Qué no, tan cierto es? Esa información no ha sido proporcionada por la Administración de Inglés Corporativo, al menos no es mi caso, entonces por eso yo no les di esa información. Lo que sí es importante es, por ejemplo, su asistencia. Ustedes tienen que, como les mencionaba al inicio, ¿verdad?, que traten de no faltar a clases porque la asistencia es la que ve INSAFOR. Por eso es que ahí estamos tres veces en la jornada tomando la asistencia, porque eso es lo que les importa a ellos, que ustedes estén acá. Y que pasen con el 80%. Que les cobren el curso, si lo dejan, no le puedo decir si sí o si no, porque esa información es la primera vez que la escucho. Pero le puedo investigar. Sí. Ajá, sí, es que así me dijeron que si usted o nada, por X razón, por ejemplo, yo estudio, yo estoy en una universidad, pero yo a veces tengo otras actividades o otras cosas, entonces pueda que me haya velado más y no pueda asistir a una o dos porque esté más cansado de lo normal. Entonces me dicen ahí que si usted abandona, por ya sea por X razón, le van a cobrar esto, le van a aplicar un descuento. Entonces yo me quedé como, no, porque a mí no me han dicho eso. O sea, no creo que sea cierto. No le puedo asegurar si sí o si no, lo que voy a hacer es preguntar. Ajá. ¿Okay? Yo voy a preguntar y las personas de administración son las que nos van a ayudar a resolver esa respuesta, porque eso sí es bastante de administración y no les podría asegurar. Dice que su compañero está también en el módulo 1, ¿verdad? Sí, yo estoy por parte de una agroindustria. O sea, mi compañero es mi hermano, quien está entró al mismo módulo, pero por parte de otra empresa. Ajá. Ok, yo voy a preguntar entonces, Eneida, no se preocupe, cuando ya tengamos una respuesta, ahí sí ya veamos cómo procedemos. Para que no después, no mentira. No se preocupe. Hola. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces la vamos a tener acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, fíjese de que yo también he escuchado algo similar con referencia al otro grupo, porque hay otro grupo donde están, como comentaba la compañera Eneida, ¿verdad? Que no son de parte de las empresas, sino uh-huh. que ya es, por así decirlo, otra institución que les está dando un curso casi similar al de nosotros, donde parece que se les mandó un documento donde uh-huh. mencionaba de que si se retiraban, ¿verdad?, de el curso, cumplían como una penalidad de como de $45 por ahí, de parte de INSAFOR, ajá, una penalidad por haber abandonado el curso, y que tendrían que pagar esa penalidad si en el caso futuro quisieran tomar otro curso que lo patrocinaría INSAFOR. Una pregunta, ¿y esas personas están estudiando con nosotros en inglés corporativo? Sí, es el mismo inglés corporativo, solo que a ellos no son empleados. Es la diferencia de todos nosotros, que todos nosotros somos empleados y cotizamos al IS. Entonces, ellos no cotizan al IS. Mi hermano sí cotiza al IS y le dijeron lo mismo. Okay. Él está trabajando con empleado. Una compañía de seguro. Sí, él trabaja con una compañía de seguro. Y le dijeron eso mismo y me dijo que si no me habían dicho a mí lo mismo. Bueno, él está en otra empresa. Que no cunde el pánico. Okay, ahorita no estamos seguros al 100%. Son rumores, que a veces los rumores los hacemos así sin saber. Pero como les digo, yo le voy a preguntar a ellos hoy por la noche. Posiblemente ya mañana al mediodía ya tengamos una respuesta por parte de administración. Y ellos nos van a decir qué pasa. ¿Ok? No se preocupen. No se preocupen. Ya si es sí o si no, mañana vamos a saber la verdad. Porque no les puedo decir yo si es cierto o no es cierto. Son $1,000, son 2,000. Entonces no nos preocupen. Pedrina, ¿por qué me está compartiendo la pantalla, Pedrina? No queremos ver su computadora. That's Ricky Morty. Ricky Morty. Pedrina, can you please stop sharing your pantalla? Vamos a ver, ya. Pedrina. No le toque a los botones, Pedrina.
solo el del micrófono toque. Ahora. What we are going to do? We're going to start. Entonces, Eneida y Nelson, no se preocupen. Yo voy a preguntar y esta va a ser información más para todos, ¿verdad? Para que les aclaren esa información a ustedes. Y todos nos demos cuenta, porque yo tampoco sé. Entonces, veamos acá qué pasa. Y bueno, vamos a comenzar con la primera actividad. Let's start here. Today we're going to have a class that I like this class very much. Right. Can you see my computer? Can you see my computer? No la computadora yes. Pedrina, ¿pueden verla a mí? ¿Sí? Yes, yes, teacher. Yes. Okay, very good, very good. Now, we have, today we're going to start with National English for Work Program, right, module one. And we continue with unit one, get to know someone. And my friends here, my friend Francis is going to read the first bullet. Francis, can you please read the first bullet? Francis. Hello. Yes, Francis. Can you read the first bullet? ¿Puede leer la primera, el primer puntito? Okay. Tell about what I do at my workplace and to see my occupation. Very good, very good. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good, Francis. Excellent. Emerson, second bullet. Tell about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Okay, very good. Azalia, the third one. Buenas noches. Sería ask other about their name and their occupation in their workplace. Okay, very good. And number four, David. David, number four, provide. Provide. Requires the spelling of names, last name, and other information. Very good, very good. Now, we are going to continue working here with the activities for today. The first thing that we're going to check, right? Well, this is video conferencia número tres, right? The alphabet, that's the name of the class, the alphabet. So we're going to practice the alphabet. Remember that we are going to practice spelling. Vamos a practicar el deletreo de palabras, right? We're going to practice spelling. And since we are going to practice spelling, we need to practice the alphabet. Tenemos que saber cómo se pronuncia cada una de las letras del alfabeto, right? That's what we're going to do. And this is very easy for you to practice. But there are some letters in the alphabet that are very similar, okay? So, I need you to pay attention right now to the pronunciation. Can you see the alphabet right now? Yes. Yes? Okay, okay, very good. So, we're going to start here. Let me get the laser. Okay. You got the laser here, very good. So, we're going to start this. We're not going to do like the children, right? A, B, C, no, don't worry. We're going to check pronunciation. Vamos a cantar por el momento, aunque sería bueno. Okay, let's start. We're going to have here the first line that we're going to see. Right? We have A, B, C, D, D, E. E. F, A. F, G, A. G, H, H, I, J, J, K, K, O, M, 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 M,
En. O. En. En. Ok. O. O. P. P. Q. Q. R. S. S. T. T. U. U. V. Y. B. B. W. X. X. Y. Y. I. Z. Z. Okay, very good. That's basic pronunciation. Now, I need you to listen. Vamos a escuchar solamente por el momento what's the pronunciation that we have, okay? And we are going to check that what for me is difficult. Las letras que para mí son difíciles, okay? The letters that for me are difficult. So we start here with the letter B. Y aquí vamos a hacer algo, aquí vamos a hacer algo. Quiero que en estos momentos perdamos la pena, que nos vean los compañeros, que hacemos, nos estén grabando y todo. Vamos a tratar de que los músculos de la cara nos ayuden a hacer la pronunciación correcta de cada una de las letras del alfabeto. ¿Ok? Okay. A veces ponemos las manos acá o estamos así. O tenemos algo, estamos comiendo para pronunciar las letras bien. We're going to use everything that we have here, okay? Vamos a utilizar todos los músculos de la cara. So we start, right? A, right? A. B. 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 Miren acá. B. B. C. 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 D. 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 E. E. F. 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 My F. Teeth. My teeth F. are like this. F. 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 Very good. F. F. Very good. That's the pronunciation. F. No F. 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 E. G. 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 A. G. H. 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 I. 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 J. 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 Listen, listen. J. J. Listen, listen. J. 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 Okay. This one is K. 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 El sonido sale de la garganta. Vamos a decir K. No. K. K. Como cuando decimos, oh, that's okay. Right? El sonido sale de acá. Right? No de acá. El sonido sale de acá. K. K. L. L. La 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 la. L. L. ¿Escuchen? Cuando decimos, por ejemplo, en español decimos la 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 la, right? En inglés decimos la 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 la, right? La 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 la. Oh. Oigan la diferencia de español y de inglés. La, 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 la. La, 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 la. En inglés. English. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Very good. L. L. Pongamos atención a estas dos. M. 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 N. 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 Okay, now listen one more time. Listen one more time. M. 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 N. M. Miren cómo quedan mis labios en la letra M. 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 We close the mouth. We close the mouth. M. 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 In this one, N. M. N. The tip of the tongue, the tip of the tongue goes to the tip. N. N. M. 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 N.
Mary. Mary. Nancy, Mary, Nancy, 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 Nancy,
Yes. Yes. Very good. Yes. Now, we are going to start with Miss Eneida. Eneida, you are going to pronounce for me. The following letters. You're going to pronounce this. Eneida. Pronunciation. H. I. J. J. Very good. H. I. J. Very good. H as in hotel. H. I. J. H. I. J. 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 Jason. Jason. Jackson. Jackson. Josephine. See? Josephine. Very good. Very good, Anita. Choose another person, Anita. Jack. Okay. Escoja una persona. Escoja una persona. Yes. Choose another person. Mírelo. Nelson. Nelson Pereira, creo que es una rima. Okay. Nelson, Nelson. Thank you, Neida. Yes. You pronounce the following letters. Nelson. B. B. R. One more time. B. B. R. Okay, very good. B, P, R. Very good, guys. Very good. Nelson, another person, quickly. Ricardo. Ricardo. Very easy. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Very good. Let's go. L. R, Z. Okay, very good. L, R, Z. Okay. Recuerden que estamos en nivel 1. Todos vamos a exagerar. Todos, exagerando. ¿Verdad? Todos estamos en nivel 1, así que no importa que nos critiquen porque nosotros mismos estamos en nivel 1. No importa. Right? L, R, Z. L, R, Z. Very good. L, R, Z. Very good, very good. Choose another person, Ricardo. Okay. Claudia. Claudia. Okay, Claudia. You go with EC. I'm hoping. Okay, Claudia. M. N. O. T. Very good. M-N-O-P. Very good job. Tell me another person, Claudia. Franco. Franco. Okay, Franco. Let's okay. go, Franco. You go with this, Franco. F-K-P-V. Okay, one more time. F-K-P-V. PV. Very good. Very good. Excellent job, Franco. Another person. I can't see the name of the other person. You cannot see the names? No. Who are the other person? Okay, Francis. Go ahead. Francis, can you help me out with these letters, Francis. D, E, M. Okay. D. D. I. E. I. D, I, N. N. Very good. D, I, N. N. Very good. Very good. Now, this is what we're going to do.
We're going to do something here. I'm going to stop sharing. Dejamos de compartir un segundo. Okay. Now, what are we going to do right now? I'm going to show you three. Rosalía. La Rosalía. Esa es para música. Azalía, parece. Ah, Azalía. Azalía. La Rosalía. Azalía. Bad Bunny. Ya me cambié el nombre. Porque dice la Rosa. Yo pensé que cantando estaba. Azalía me dijo. Azalía. Ah, bueno. Okay, let me show you something. We're going to do an exercise right now. There are three words or three letters that I want you to practice, okay? Now, I want you to take a look at my screen. Annotate, very good. I'm gonna annotate with this. Okay, pronunciation? I. A. 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 Sorry. B. No. E. E, very good. I. I, very good, Anita. Very good. So, let's pronounce A, E, A, E, I. E, I. A, E, A, I. Okay, A, E, I, very good. Now, please help me out. Here, Nelson, pronunciation. Yo se la señalo y usted me la pronuncia. Yeah. Quick. Nelson. E. E. ¿Las dos son I? And this is okay, I. Let's start again. Let's start again, Nelson. Okay, one more time. E. I. A. Nelson? I. E. I. A. Very good, very good. Ángela. Es que es lo que sucede de que me aparece lento después de que se habla, me aparece hasta los segundos después. Oh, really? Okay, no, don't worry then. Let me show you here. Okay, teacher. Okay, can you see my computer now? No. Yes? Yes. Yes? Okay. What about you, Angela? Can you see my computer? A. Okay, A. E. I. E. A. I. E. I. A. Very good. Very good, Angela. Excellent job. Excellent job. Thank you, Let's teacher. Let's see here. Thank you're welcome. Let's see here, Azalia. Right. Azalia, we start. A, I, E. I, A, E, I. I. Very good. Very good. Let's see here. Emerson. Emerson. A. E, A, I, E, I, A. Okay, very good, Emerson. Very good. Let's see, Jennifer. Jennifer. E,
I, A. Very good, Jennifer. Ricardo? Yes. E, I, A, I, E, I, A, E, I, A, A, I, E. Okay, very good. Very good. Now I'm going to show you two like words that may sound different. We're going to try to spell those words, okay? Esas tres son como que las más difíciles, okay? Son las más difíciles que tenemos. Let's continue working. Ustedes dicen, no, no están difíciles. They are a little bit difficult. The attendance, guys. La asistencia, niños. Me van a echar. Give me a moment. Let's see. Antes que otra cosa pase. First time the attendance. Oh, today is January 27th. Estamos enero 27. Eneida Yasmin Hernández Cruz. Present. Very good. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Janet Ramos de Hernández. I'm here. Very good. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Jennifer Abigail López Escoto. Present. Juan José Hernández Hernández. Juan Josué Hernández Hernández. Juan Josué. Muy bien. David Ernesto Quintanilla Martínez. David Ernesto Quintanilla. Present. Okay, thank you, David. Ricardo Gabriel Varenga Ventura. I'm here. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Pedrina Iliana está, pero no está. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina. Nancy María Serrano Chacón. Nancy María. Nancy. Present. She says present, but we cannot listen to you. Vemos que dice present, Nancy, pero no la escuchamos. No sabemos por qué. Mario José Vázquez Núñez. Emerson Rivera Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Wilfredo José Paniagua Castro. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Present, teacher. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Very good. Thank you so much. And let's continue here then. Let's continue. Sigamos, sigamos. Now, we are going to practice the spelling of here some words that we already know. El vocabulario que vamos a practicar ya lo conocemos. Okay? So, let's not worry. Let's not worry. It says here, spelling practice. What are we going to do? We are going to spell these words. We have, for example, here, maintenance. How do you spell maintenance? Maintenance. Very good. That's the pronunciation. Very good. Maintenance. What are we going to do? We are going to ask a question here. Right? Voy a poner aquí la pregunta que vamos a preguntar para la redundancia. The question is, how do you spell and the word, right? How do you spell maintenance? How do you spell supervisor? How do you spell engineer? How do you spell floor manager? How do you spell truck driver? How do you spell secretary? How do you spell Francis? Right? How do you spell Pedrina?
right? And then we continue. This is the sentence or the question that is going to help us, right, to ask for the spelling. Esta pregunta es la que nos va a ayudar a nosotros a conocer cómo algo se escribe en inglés, right? Y les va a ayudar, cuando estemos, por ejemplo, copiando nombres así bien extraños, right? How do you spell Biden? How do you spell Trump? How do you spell Kamala? Right? Eso es lo que vamos a utilizar, right? That's what we're going to use. Now, this is the practice that we're going to do in groups. Esta es la práctica que vamos a hacer en equipo ahorita, right? Vamos a practicar la pregunta, right? We're going to say, for example, Claudia. Hi, Claudia. Hi, teacher. Hi. Claudia, how do you spell secretary? How do you spell secretary, Claudia? ¿Cómo deletrea secretaria? Secretary, in English. How do you spell secretary? S-U-P-A, no, S-U-P. Okay, Ricardo. R-B. Slow, Ricardo. How do you spell secretary? Sorry. Go ahead. Secretary. S E Z R E T. Very good. T A R J. Okay. No. Thank you so much. You see? Right? That's why. Very good. Why? Very good. It's why. That's why we are going to pay attention, right? Si se fijan, son letras, son, o solo una letra. Pero tenemos que conocer bien la pronunciación para no tener errores. Thank you, Ricardo. Thank you very much. And that's what you are going to do in the practices. Eso es lo que vamos a hacer en equipo. Vamos a practicar a deletrear cada una de estas palabras. Is that clear? Yes. ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? Yes. Okay. Yes. The question is, how do you spell? How do you spell? How do you spell? Esa es la pregunta. How do you spell? Si no les hacen esa pregunta, no van a contestar nada porque no les están preguntando nada. How right? do you spell? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell maintenance? How do you spell secretary? How do you spell cell phone? How do you spell pen? And so on. How right? do you spell secretary? Very good. Now, you have these words on your guide. There's no problem. Please copy the question. Copy the questions. Right? Copy en la pregunta. Copy the question. Are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Ready. Yes. Yes? Okay, very good. Let's go to the groups right now then. Vamos a ir a los grupos para practicar. No para quedarnos tristes ahí, para practicar. Vamos a practicar en grupos pequeñitos, right? So we can practice a lot. We're going to be there like for 5 minutes and then we are going to come back. Let's go. Please click on the invitation. Click on the invitation. Click on the invitation, please. Click on the invitation. Very good. Excellent. Franco, Angela, please join the group. Okay, okay. How do you spell supervisor? Okay. Is U P E
are, he, I, she, oh, are. Okay. Francis, okay. En Ada, pay attention to the pronunciation, okay? Acá estamos todos para ayudarnos, por eso estamos en grupos pequeños, para ayudarnos. Si yo digo una letra mala, el otro compañero se supone que me tiene que ayudar, ¿okay? Ok. Porque todos estamos al mismo nivel, aquí no tenemos problema en ayudarnos unos con otros. Francis, usted va a hacer esto. Usted va a abrir su boca, ¿sí? Pero creo que tiene algún problema en internet porque se escucha cortado. No, yo no lo escucho. Yo sí lo escucho cortado. O no sé si yo tengo el problema. Yo creo que sí. Okay, sí, vaya. Entonces vamos así, Francis. S. S. U. U. P. P. E. E. R. R. B. B. I. I. S. S. O. O. R. R. Supervisor. 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 Exactly. Very good. Supervisor. 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 Okay. Supervisor. Okay. Si quieren, también pueden practicar el alfabeto. Yes? Perdón, la okay. S es is. No, S. 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 Very good. S. Okay. Yes, Ángela? Hola, Ángela. Teacher, no sé si me escucha, soy Ángela. Sí, le escucho. Ella sí se quedó trabada, miren ella. Es que no se me daba y ahí se cortó de igual al inicio. Ah, ok. Ángela. Y ella sí no le escucha nada hoy. Angie. Angie. Oh, teacher. Teacher, no leo, no veo a Francis. Hello, teacher. No voy. ¿Me escuchan? No. Sí. Hello. ¿No me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, es que el internet me está dando problemas. Lo de los grupos pequeños. Ahora voy a intentarlo. Ok. Preguntamos, Ángela. Hello. Sí. Sí. Hola. Siga, yes. Siga Eneida y Francis mientras se le arregla el internet a Ángela, ¿ok? Ok. Le voy a poner mute a Ángela. How do you spell? How do you spell truck driver? Truck driver. Truck driver. Truck. Truck driver. Truck driver. Usted se le tiene que creer, Francis, así, como que yo ya puedo hablar inglés, usted se le tiene que creer, ¿ok? Truck driver. Truck driver, very good. R, like a zombie, you know the zombies, right, the R, it would be the same, R. Yo escuchaba a alguien, pero no veía a nadie. Hola. Hi. ¿Qué las anda escuchando? Wow, wow. Pues también estaba, ¿y por qué no contestaba? Sí, sí estaba hablando, pero no me escuchaban. How do you spell floor manager? ¿Cuál de las dos? ¿Ella o yo? Ella. Bueno. Hable más fuerte, Jennifer. Speak louder. Como que se comió tres tortillas antes de la clase. L-O-O-R-M-A-N-A-G-E.
I A A M A Y No G C U E R. Very good. Very good. Keep practicing. Sigan practicando, por favor. Sigan practicando. Vamos a practicar por 2 minutos más. See you in a moment. A G G E R. Nice. Again. F L O O R M A N A G E R. Nice. Chivo. Very good. Very good. Thank you. Hola. Continue, continue. I'm listening. David, si usted gusta cualquiera de las otras dos que faltan. Ok. Supervisor. How do you spell? Okay. How do you spell supervisor, David? Yes. S U P E R B I S O R. Okay. Very good. I S O R. Very good. Fallando el internet en todas partes. Sí, igual a mí me estaba fallando. ¿Sí? Pero hoy sí se escucha bien. Hi, teacher. No, por ejemplo. Sí, porque me está metiendo. Hi, Emerson. Hi, Nancy. How do you spell floor manager? F L O O R M A N A G E R. Excellent, Emerson. Franco. How do you spell secretary? Los dos atacan. Okay. S E C R E T A R Y. Nancy, how do you spell supervisor? S U P E R B E A and I F O R. Mm-hmm. Very okay. Good, very good. We're going to go. You have 1 minute to finish the activity. Okay, 1 minute. Good. Que me salí de una vez. No me percaté que estaba dando un minuto. Vimos el futuro. Okay. How was the practice? Was it good? Yes? Did you practice a lot? Yes, very good. Now, we're going to see right now how good was the practice. Vamos que si de verdad practicaron. Perdón, teacher, la ye. La pronunciación, ¿cómo es? Why. Why. ¿Qué de yeso? Why. Yellow. Why. Why. You put your tongue like this. Why. 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 Yellow. Yellow. Why. Exactly. Why. Very good. Now, let's see pronunciation of spelling, right? Teacher, excuse me. ¿Y la W? ¿Cómo? How do you say the W in English?
How do you say that letter? Everyone? W. Very good. W. Very good. W. 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 Excellent. Thank you. Yes. You're welcome. W. Now, let's see here. You're welcome. We're going to start with, let me see, with Sandra Gladys. Sandra Gladys. Hello, Sandra. Sandra. Oh, Sandra. Sandra. Hi. Hi, Sandra. Can you listen to me? Okay. Okay. Sandra, how do you spell engineer? E-N-E. Okay, one more time and louder. Louder. Again, how do you spell engineer? Engineer. E-N-G-I-N-E-E-R. E-E-R. Very good. Engineer. That's perfect. Very good. Now, let's see. Josué. Juan Josué. How do you spell maintenance? Juan Josué, how do you spell maintenance? Ah, perdón, estaba mute. M A I N T E N A N C E. Very good. Maintenance. Very good. Very good. Let's continue here with. Help me out. Gladys. No, Gladys already participated, right? Angela. How do you spell truck driver? Angie? Okay. Excuse me, teacher. Truck driver. T-R-U-C-K-D-R-I-E-R. Okay, D, again, D. D-R-I-V-A. R. Okay. E-R. Very good. Very good. Very good. E-R. Let's see here another person. Abigail. How do you spell floor manager, Abigail? Abigail, I'm sorry. How do you spell floor manager? F-L-O-R-M-A-N-A. G-I-E-E-E-R. Floor manager, okay? Una letra de más. No. Exactly, manager, very good. Floor manager. ¿Qué pasa acá cuando estamos deletreando? Les cuento algo. Cuando ustedes están deletreando,
y ustedes hacen eso, por ejemplo, estamos deletreando y digo, how do you spell David? D, A, y en mi cerebro digo, ah, no, no es A, es E. D, A, E. La persona va a escribir lo que usted está diciendo. Right? Si ustedes están hablando, por ejemplo, si en algún momento, si yo quiero trabajar con una empresa americana y los ponen a escribir direcciones, que son súper complicadas, usted va a estar escribiendo y lo que usted deletree, eso es lo que la persona va a notar. Right? Y si usted se equivoca, ya no le llegó el paquete o la información a esa persona. So you have to be very careful. Right? Now, we are having a problem with the letter N. N. Tienen que terminar el sonido. N. Nancy. 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 Right? Porque me están diciendo N. N. Miren la diferencia. Usted dice M, N. No, N. Así. N. Nancy. Si fijan, estoy ocupando el nombre de Nancy porque tiene dos letras N, está bien chivo. Decimos Nancy. Ahí no decimos Nancy, no, Nancy. Right? Hi Nancy. Right? Nancy. Right? Nancy. Exactly. The pronunciation of the letter N is important. Right? Nancy. Very good. Let's continue. Vamos a continuar. We're going to see some information about what your people, your colleagues, right, do in your workplace. What does it say here? Brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. Share with the class. Now, in my workplace, well, the majority are teachers, right? The majority are teachers. And brainstorm means to think, to have ideas. Brainstorm significa que vamos a escribir cualquier idea que se nos venga a la mente acerca de aquel tema que nos están preguntando, right? And they are asking us right now about what colleagues do in our workplace. For example, in my colleagues, what they do in my workplace is Inglés Corporativo, right? That's my workplace, right? What is your workplace, Claudia? My workplace is Caja de Crédito de San Agustín. Okay, Caja de Crédito, very good. It's a bank, right? It's a bank. Her workplace is a bank. My workplace is an academy, an English academy. It's Inglés Corporativo. What's your workplace, Ricardo? What? My workplace is Distribuidora Salvadoreña. Okay, very good. What's your workplace, Franco? My workplace is Profasa. Profasa, okay, very good. So if you think, right? Okay, very good. So what we're going to do right now, o se los pueden inventar. Right? Usted dice, ah, my workplace is a bank. My workplace is an stadium. It's a university. It's a stadium because I am a soccer player, right? For example. Right? So what we are going to do is that we are going to think about the activities. What do they do regarding activities in the workplace? Right? Vamos a pensar en las actividades que puede hacer alguien. For example, in my case, right, my colleagues, of course, they teach English. Son profesores de inglés, ¿verdad? Entonces, obviamente, they teach English. They prepare classes. Right? They watch YouTube videos, right? What else they do? Oh, they read books. They read books and they, what else, Mike? Oh, they take
attendance, como en la asistencia. Attendance, right? Those are the activities that my colleagues do in English Corporativo, right? That's what they do. That's what they do. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pensar en las actividades. Teacher, pero yo no sé cómo decir esto en inglés. That's when we take advantage of the internet, right? Tomamos ventaja del internet, right? That's what we're going to do right now. We take advantage of the internet and we're going to look for different activities that we do. For example, in the bank where Claudia works, what do they do in the bank? They count money, for example, right? They count money, right? If you are an accountant, at the end of the month, what do? You prepare the books, right? Right. What else? If you are, for example, a person from a pharmacy, right, or a drugstore, right, you prepare the medicine, the pills, right? So different things that we do in our workplace. Vamos a trabajar como equipo, right, again. And, oh, good question. Good question, Claudia. Right now, take the screenshot of what we're going to do. Just take the screenshot. And then I'm going to share here. Let me see. Okay. Now, Claudia is asking, what is the question that we are going to ask for this, right? What do your colleagues do in your workplace? Pero para que pregunte qué haces tú o cuáles son tus actividades, esa sería. No, vamos a pensar, exacto, esta es la primera para lo que hacen sus colegas. Right? What do your colleagues do in your workplace? Right? What do your colleagues do in your workplace? Then I'm going to ask Sandra, what do your colleagues do in your workplace? Roberto, what do your colleagues do in your workplace? Emerson, what do your colleagues do in your workplace? Y ustedes van a pensar acerca de sus compañeros de trabajo. Luego, tenemos otra pregunta. That is for you, right? I'm going to ask you, Nelson, what do you do in your workplace? What do you do in your workplace? What do you do in your workplace? Two different questions, right? One is for your colleagues and one, and the other one is for you, right? And the other one is for you. Now, this is just the first activity, right? Este solo es como el comienzo de todo lo que vamos a estar trabajando hoy y toda la semana. So, let's have ideas. Ahorita solo vamos a hacer las ideas generales. No nos vamos a profundizar todavía. Ya vamos a ir a eso. Vamos a hacer ideas generales about the activities. ¿Qué actividades creen ustedes que hacen ustedes o sus colegas en el trabajo? Y vamos a buscar esas actividades en internet para ver si podemos encontrar. Y le voy a mostrar acá. Give me a moment. Let me show you here. What are we going to do? We are going to use the internet, of course. In the internet, what we do is that we're going to put here, for example, right? What is an activity that you do in the bank, Claudia? Dígame la actividad. Apertura de cuentas. Okay, apertura de cuentas.
Apertura de cuentas in English. Right? In English. Right? In English. Right? Accounts opening. Right? Accounts opening. So we have like kind of the structure that we're going to use. This translator, right? This translator is not the best translator, but it's going to give us an idea. No es el mejor que vamos a utilizar, pero nos va a dar una idea de lo que queremos, de las actividades que queremos utilizar. Okay? That's what we're going to do. Right? We're going to put at the end in English, and that's going to help us a lot to look for the information. Is that clear? Yes. Yes? Okay. Let's go right now. Let's get to work. We're going to work in small groups con dos actividades que puedan crear, que puedan obtener de ustedes mismos o de sus colegas. That's okay. Solamente es la primera actividad que vamos a tener acerca de esto. Let's do it. Let's do it. Vamos a cambiar de parejas acá. ¿Quién se me fue? Por alguien se me fue porque estábamos más. Ok. Let's start now. We're going to open all the rooms. Please click on join. Join. Go ahead. Click now. Click. It's important that you click on join. Juan, Ricardo, Sandra, David. Please click on join. ¿Van a hacer el grupo? Wake, José. No se den. Ok. Los compañeros. ¿Se fueron al equipo? ¿A usted no le cayó la notificación? Sí, ya le di. Ya le di aceptar. No me cae aquí. Ahí está. Hello. What's up, Nelson? Sí, es que se me cayó por un momento el internet y me perdí de las indicaciones que dio de esta actividad. Don't worry. Emerson is going to explain to you. Emerson, what are we going to do? Emerson, va a explicar. Emerson, what are we going to do? Bueno, yo le comentaba a Nelson que tenemos por lo menos dos preguntas. ¿Cómo saber qué actividades realizan los colegas de uno en el trabajo? ¿Y cuál es nuestra actividad, digamos, dentro del trabajo? Ok, and what are those questions? ¿Cuáles son esas preguntas? The question number one is, what do your colleagues do in your workplace? What do your colleagues do in your workplace? Uh-huh. And the other one? What do you do in your workplace? Very good, Emerson. So Nelson, that's explanation. Ya se le trabó otra vez el internet. Por gusto dijo las preguntas. Ya se las va a repetir otra vez. Nelson. Se nos fue. Bueno, ya va a venir. Practice you and David, right? With the activities. And then Nelson is going to be with you, okay? Okay. Very good. See you in a moment. Okay. Angela, what do your colleague do in your workplace? I
What do your colleagues do in your workplace? Very good. Ah, o sea, con los compañeros, ¿verdad? Colegas. Yes. Ajá. Piensen primero. Piensen en las actividades. Ahorita no van a saber cómo responderle. Piensen qué actividades hacen sus compañeros y ustedes en el trabajo. ¿Qué hacen? What do you do, Juan Josué? ¿Qué hace usted en su trabajo? Floor manager. Ok, esa es su ocupación. That's your occupation. Pero, ¿qué hace usted? ¿Qué actividades hace? Dígamelas en español, no importa. Supervisar. Ok, you supervise. Ok. Supervise. Supervise. Uh-huh. What else? Escribir. Write. Ok, you write. ¿Qué escribe? Reportes. Ok, I write reports. Ok, write reports. Write reports. Ok, very good. Esas actividades que Josué me está diciendo son las actividades que ustedes van a tratar. Son las actividades que ustedes van a tratar de utilizar y de poner en el buscador. Ok, para tratar de obtener la versión en inglés, porque ahorita ustedes se la saben en español. Right? Ok. No se la saben en inglés. Se la saben en español. Cuando ya tengan una idea de cómo decirlas, tal vez no perfectamente, pero una idea de cómo decirlas, ya podemos hacer la pregunta. ¿Ok? Ok, ok. Very good. Que tengan una de ustedes y una de sus colegas. Dos de ustedes, una de sus colegas. Con tres que tengan de total, es suficiente por el momento. Ok, let's start. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Let's continue. Ok. Teacher. Yes? It's correct. I walk a long way. I walk a long way. ¿Camina solo? Mucho. Oh, camina mucho. I walk a lot. Mm-hmm. Walk a lot. I walk a lot. Mm-hmm. I walk a lot. No. Way, okay. Como se dice, I walk a long way. Es que camina distancias largas. Right. Y usted okay. Me está diciendo que camina mucho porque anda supervisando. Ok. Right. Pero si usted camina distancias largas, quiere decir, yo voy a caminar del Estadio Mágico González hasta la UES. That's a long way. Ok. Right. Thank you. You're welcome. Let's continue. Did you finish? Yeah. No, aún no, pero íbamos a comenzar la segunda ronda. Okay. Sí, ok, solo una pregunta ya. Ajá. Quiero ver. Inventario. No sé cómo se pronuncia inventario, pero lo voy a tratar. Inventory. Dice inventory, commission, payment. Esa es la respuesta a la pregunta. Nice, okay. Nice. Repeat the answer. Es. Diesel inventory. Mm-hmm. Commission, creo que es commission. Okay. Commission payment. Okay, so you do inventory. And uh-huh. What do you do with the commission payment? ¿Qué hace con eso, con el pago de comisión? Es, yo realizo el pago de las comisiones por viajes, o sea, flete. Okay, I pay the commissions. I pay the commissions. No me acuerdo si era con doble S. Sí. Right? Commissions. I pay the commissions. ¿Y qué hace con el inventario? Cuénteme. Inventario. Uh-huh. ¿Qué hace? Hago en inglés o en español. En español, dígame. Okay.
con el inventario va. Recibo la pipa de diésel, cuadramos las descargas de diésel de cada viaje que haga hacia Rosario o hacia el molino en que estoy, les cuento 30 galones, 15 galones, ya sea que vaya a algún lugar, algún mecánico, también les contamos 2 galones, y así vamos haciendo la descarga y volvemos a fuliarlo otra vez para ver el gasto que ellos tuvo. Y así hacemos. Y la comisión se paga $20 por viaje que ellos realicen más su sueldo normal. Entonces es lo que te conteo. Y la OVA sale en boletas de descarga de arroz. Uh-huh. Eso. Ya me hubiera confundido haciendo ese trabajo. Sí. Pero también es delicado. You pay the commissions, and if you want to be more specific, you can say, I checked inventory, I checked the gas inventory, I paid $20 commissions for each trip. Right? Uh-huh. Ahí ya va poniendo un poquito más de detalles, right? Do you see the chat? Do you see the chat? ¿Ven el chat? Yes. Okay, en el chat les estoy poniendo ahí lo que podría decir. Okay. Very good. What about you, Ricardo? Bueno, yo lo que hago es to make reports and to visit clients, validate discounts, check product inventories. Creo que sí se dice. Yeah, good. I have to do negotiations. Okay. Esta palabra sí no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia. Se la voy a poner. Schedules. Promotions. Okay. So you're gonna say, I have to negotiate the scheduled promotions. I have to negotiate. Negotiate the scheduled promotions. Schedule se vuelve muda la D. Schedule, sí. La D no ni se pronuncia, a ver qué se hace. Schedules. Schedules promotions. Promotions. Very good. We are on fire. Okay. So I will go to another group right now. I see you in a moment, okay? Okay. Oh. Pregunta usted. Tell me. Hola. Continue, hagan de cuenta que no estoy aquí. Pero ya que está aquí, teacher, pregunta, ¿verdad que la primera solo era? What do your colleagues do in your workplace? ¿Y la otra? Hoy le pregunto a usted, Sandra. What do your colleagues in your workplace? Ahora, what do you do in your workplace? Preparing reports. Okay. Voy a Claudia. Francis. Usted me está diciendo college, college. Va a tratar de pronunciarlo así como se lo voy a escribir. Esa no es la escritura de la palabra. Solo es como medio la pronunciación que tendría que ir practicando, Francis. Mira el chat. Colleagues. Colleagues. Ajá, repítalo.
colleague. Voy a ponerlos en el chat otra vez, que no les conseguí copiar. Ahí está en el chat. Colleagues. Este perdido. Uh-huh. ¿Abre el chat? Colleagues. Sí, ahorita ¿están? Yo tengo. Ah, sí, colleagues. Ahí está. Colleagues. Uh-huh. No es college. Colleagues. Ah, colleagues. Very good. Is the difference? Very what good. Is your do, colleague? Colleague. In colleague. Your workplace. What do you do in? What do una you la vez. Do? Una a la vez. What do you do, colleague? What do you do, colleagues, in your workplace? Francis, okay. Look at the question. What do your colleagues do in your workplace? What do your colleagues do? In your workplace. Okay. Very good. Excellent. What do your colleagues do? What do your colleagues do in your workplace? Excellent. Excellent. Very good. Ahí vamos. Okay. Excellent. Excelente. Muy bien. Okay, colleagues. Colleagues. ¿Ya ven? Teacher. Yes, Claudia. Esta palabra. ¿Cuál palabra? Which word? ¿Cómo se pronuncia? Remittance. ¿Cómo? Remittance. I will put the pronunciation here and I want you to listen. I want you to listen right now. Give me a moment. Give me a second, give me a second. Deme un momento. I want you to look at my I want you to pay attention to this pronunciation. Pero no me deja. Perdón, teacher, esa es de... ¿Dónde estaba eso? ¿De dónde sacó usted ahorita que estamos practicando? Donde, what do you do? ¿En qué página aparece? Can you listen to me? Yes. Yes, okay. Francis, repita lo que me estaba diciendo, perdón. De esa presentación que usted dio, de donde aparecía What do you do, ¿en qué página está? ¿O no está en la que imprimimos? La pronunciación. Sí, ajá, de donde sacó eso, de esas oraciones, What do you? No, él está preguntando que si de dónde sacó lo de las preguntas que estamos haciendo. De mi corazón, no, mentira. Él es. Lo que sucede es que el libro, o todos los libros en inglés, ellos nos indican como ciertos puntos que debemos tocar en las clases. Sin embargo, hay cosas que siempre nos hacen falta para complementar el material. Entonces, en este caso, las preguntas no están en el libro. No están en el libro. Luego las vamos a ir viendo, creo que en la unidad 2, pero en este momento se necesitan esas preguntas, entonces por eso se las incluyo acá. Ok. Uh-huh. Siempre va a ser así. Siempre le voy a meter otras conversaciones, otras cositas más. En la plataforma hoy busqué el video de ayer y no estaba, no sé si no lo subieron. Really? Porque el primer video sí lo estuve viendo, uh-huh. Pero ya el de ayer, hoy lo busqué y no lo encontré. ¿A qué hora lo buscó? En el transcurso de la mañana. Porque yo sí lo vi, fíjense. Solo una cosa, ¿escucha esto, Claudia? ¿Lo escuchó? No. Permítame. Remittance. 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 Okay, that's the pronunciation, Claudia. And now we have, this is the video, Francis, pero no sé a qué hora lo subieron, que se la mentiría.
Okay. Right. You can see the video there. You can see how beautiful we are. Right. Okay. Now we're going to call the others. Right. Yo creo que ya, ya podemos seguir trabajando con la otra actividad. Right. Remittance, Claudia. Remittance. Remittance. Yes. Teacher, dos cosas. Dígame. Si me escucha interferencia, porque mi hijo no se me durmió temprano, entonces estamos tratando un poco y ahí anda. Dele una pastilla. No, no me haga caso, yo no tengo hijos. Es invento. Ah, por eso. Por eso. Por eso. Otro es que ha pasado la asistencia. Ahorita, ya a las 9:30. Nos faltan dos veces, sí. Thank you, Claudia. Chicos, se me fue la luz un segundo. Por favor, únanse de nuevo a la clase de Zoom con el mismo link. Por favor, únanse de nuevo, que aquí soy yo. Hello, Emerson. Como buen salvadoreño, se me fue la luz. Hey, ¿por qué canceló la clase? Se me fue la luz por un segundo. Qué terrible. Ya todos estaban contentos que había terminado. No, ¿qué le pasa? Falta media hora. No, yo estaba afligido que otra vez me había ido al internet. Falta la segunda asistencia. La luz se me fue un segundo. Qué terrible. La segunda asistencia, dice. Give me a moment. Ángela, no, por favor, únase, que a mí se me fue la luz. Un segundo, chicos, y nos arruinó la clase. Ok. Now, vamos a esperar. Y me sacó. No, Claudia, yo. Teacher, ya estoy aquí. Yo me asusté. También Nelson, no me preocupes. Y yo también me asusté. Me sacó de la reunión, le pongo yo, y va a pasar lista y no voy a estar. Ok, ready. Ok, David. Very good. I am so sorry, guys. So sorry. Caje de ser salvadoreño. Lo bueno es que solo fue un minuto. Sí, fue un segundo. Así de, un apagón. Un segundo. Menos mal que la compu ahí está encendida todavía. Solo el internet falló. Ok. Now we continue. Like Claudia was saying, we're going to call the attendance. Vamos a ver que suenan un par más. Thank you. Por conectarse de nuevo. Thank you very much. Thank you, Nancy. Creo que nos pasó todo, que nos sacaron, ¿verdad? Se me fue la luz, Franco. Ah, va, ok. Yo dije, a mí me fue. Todos nos asustamos. Se me fue la luz, por eso les mandé el mensajito rápido en el WhatsApp. Thank you, teacher. Okay. Now, I'm going to call the attendance. Yo creo que ya éramos 14. Quiero ver qué más falta. Juan Josué. Con Josué me falta. Ok, pero vamos a empezar acá. Luego le pasamos la attendance a él. Let's see. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yanet Ramos de Hernández. Present, teacher. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Thank you. Jennifer Abidaí López Escoto.
Jennifer Abigail. Ah, todavía falta Jennifer, ¿verdad? Juan Josué Hernández Hernández. David Ernesto Quintanilla Martínez. Present. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. I'm here. Pedrina Ileana Gómez Ortega. Pedrina. Norma Carolina Mata de Chévez. Nancy María Serrano Chacón. Nancy. Nancy, yo vi a Nancy. Nancy. Hello. Present, Nancy. Very good. Mario José Vázquez Núñez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Wilfredo José Paniagua Castro. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Franco Damián Vázquez. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present. Ángela de Jesús Santa María. Presente, teacher. Hi. Okay, so let's continue here. Hello, teacher. Present. Hey, Juan Josué, hello. Juan Josué, hi. And hello, Jennifer. Señores de Insafor, ya vino Juan Josué, ya vino Jennifer. Thank you. Okay, let's continue. Let's continue with the class. Ay, qué pena, es la primera vez que se me va la luz. Now, let's continue. Ya sé por qué se fríen ustedes. Ahora ya sentí la misma sensación. Now, let me share with you the screen right now with a conversation that we are going to practice. This conversation is on your book. It's on page 11, right? We were working yesterday with this conversation, right? And I would like to listen to you, right, with some... Yesterday, we practiced the pronunciation, right? But now, I would like you to practice a little bit more with me. And I want to listen like more, like a smooth pronunciation. Así un poquito más de práctica para la pronunciación. So, we're going to choose three people. Or let's see, three volunteers. Who wants to participate? Three volunteers. Yo puedo, teacher, quiero. Okay, Franco. Yo, Josué and Angela. Okay. We're going to start with Franco, Juan Josué and Angela. Okay, Angela, you are Mary. Juan Josué, Mary. You are Romeo. And Franco, you are Rodrigo. Let's start. Okay. Empieza Mary, ¿verdad? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Excellent job, guys. Remember, Franco, colleagues. Yes, colleagues. We aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Very good, colleagues. And now I heard three other volunteers. I think it was Nelson. Who else? Yes. Claudia and Nancy, okay. Nancy, Mary, Claudia, Romeo, and Nelson, you're Rodrigo. Nancy, your microphone. Okay. Good morning, I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department.
No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay, I think you said thank you so much for the information, Nancy. Your audio sometimes is well. Okay, thank you, Nancy. Very good, Claudia and Nelson. Very good. And other three volunteers. Let's see. Who else? Hello. Hi. 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 Okay, Azalia. Who else? Carol. Jennifer, Azalia, Jennifer, and? I heard a boy. Escuché la voz de un hombre. David, I think it's David. Oh, who is it? Oh, Francis, okay. 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 Azalia, Mary, Francis, Romeo, Rodrigo. Your is going to be Jennifer. Okay. Comienzo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing here. Yes, we're from the sound department, but we're colleagues. Thank you so much for the information. Very good, guys. Very good job. And now, if you see the difference, right, vemos la diferencia entre la práctica de ayer y la práctica de ahora. It's the same conversation. Es la misma conversación, right? It's the same conversation. Pero ahora es con un poquito más de trabajo, right? With a little bit more of work. Yes. Now, we are going... Yeah. Yes, that's true. That's true. Now, let's see another conversation, right? Let's take a look at another conversation here. And I want you to look at my screen one more time. Look at this conversation. Right here. It says here, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now, one more time, listen again. Right, let's go with Anna. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Right? Good with the pronunciation. Let's take a look at three things that I want you to pay attention to. Three things. Look at this. Tres cosas. Mr. Right? Mrs. And Mrs. Right? Mr. This is for men, right? Mr. equals Mr.
right? Mr. Lo mismo. Mr. Franco Vázquez. Mr. Ricardo. Mr. Nelson. Como el dije. Mr. Nelson. Right? Mr. Carlos López. Right? Mr. This is only for boys, for men. Este es para hombres. Mr. lo va a ocupar para niño, para adulto, para viejito, para todo lo que se quiera. Que sea hombre. Right? Mr. And then we have Miss, look at this, Miss Diana Andrade and Miss Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. Miss Diana Andrade and Mrs. Diana Aguilar. What is the difference? What is the difference there? The difference is very simple. Miss Diana doesn't have a ring. Right? Exactly. Miss Diana doesn't have a ring. Mrs. Diana Aguilar, she's married. Right? She's married. That's different. That's the only difference. Esa es la única diferencia. Cuando usted utiliza Miss, soltera. Mrs. está casada. Esa es la única diferencia entre esos dos titles. Esos en Estados Unidos o en inglés americano, le vamos a decir titles. Titles. Right? Eso es el único como título que diferencia ahí. Miss Diana Andrade, Mrs. Diana Aguilar. Right? Mrs. Diana Aguilar. Oh, pero uno es para casadas y el otro para señoritas. Very good, Claudia. Very good. Yes. So, when we say Miss, like the Mrs., right? Miss. Miss El Salvador, porque todo, se supone que todas están solteras, ¿verdad? Miss El Salvador, Miss USA, Miss Dominican Republic, right? Ahí pasan todas bien bonitas, right? And then Mrs., yeah, exactly. The Mrs. is already married, right? Ya tiene un husband. Gaby Bukele. Mrs. Gaby Bukele, exactly, very good, Brian. That is a good example. So we have the difference. ¿Entendemos la diferencia de esos tres títulos? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, very good. Eso es lo nuevo en esta conversación. Quería mostrarse. ¿Por qué es lo nuevo? De ahí todo lo demás lo entendemos. Do you have a question about the vocabulary in this conversation? ¿Alguna palabra que no entienda? I am a salesperson. Salesperson. Very good. For example, a salesperson is going to tell you, Nelson, this is a good cell phone. It is only $100. Do you want this cell phone? Give me money. Right? Se lo estoy queriendo vender. This is a good cell phone. It's pink, right? It's an iPhone. Ni enciende, pero yo se lo estoy tratando de vender. It's a salesperson, un vendedor. Right. Salesperson. Very good. Salesperson. Sales. Sales. No sales. Sales. Oh, I am. Mm-hmm. Salesperson. Do we have a salesperson in this group? ¿Alguien who salesperson? No? Yes. Who is a salesperson? Emerson. No. Juan Josué. Quizá no tanto no, así directamente con la vendedora, pero yo ni seré el que tiene de crédito. Yo no entiendo casi lo mismo. Ah, usted que le mete las tarjetas de crédito a la gente. Exactamente. No, no, me venta también, dicho. No sean amigos de... Okay. Háganos un crédito. Bajo de interés. Les va a poner en deuda aquí. Ok. No. Now, we have two salespersons, Franco and Josué, I guess. I think it's Josué. Creo. Pero yo, con ella no hay problema. El problema es si alguien fuera cobrador. Es claro, yo soy cobrador. Yo era cobrador. Usted era cobrador. Uy, no, niño. No los queremos ver aquí. Se bloquean. Exactly. Okay, so here we are, right? We have this vocabulary, right? And we have the conversation, right? Now,
What are we going to check right now before you go? Let me show you. Let me show you my computer. Can you see my computer? Yes. No. Yes? Yes. Okay. Very good. Very good. In my computer, you see videoconferencia número 2, right? Vamos a checar quién hizo la tarea. Juntos acá, together. Ángela no la hizo, ya la vi. Okay. Yo no la hice. Teacher, tuve problemas para, como no había, ayer intenté meterme a mi, la cosa es que se me bloqueó. Y entonces tenía que esperar 24 horas, hoy en el mediodía lo intenté nuevamente. No se pudo. Y me ayudó, me habló don Jimmy, y entonces logré entrar, pero ya por el tiempo, que no tengo mucho tiempo porque estoy en mi trabajo, no logré hacerla. Por lo menos la de que tocaba ahora no la logré hacer, sino que hice otras que tenía. So tomorrow you are going to do more. Mañana va a ser más. Así es. Sí, okay. Y voy a necesitar ayuda porque todavía estoy como con algo que no me familiarizo mucho. Okay, okay. So we have the practice here. We have the conversation and we have the first one here. We have Claudia. It says, hello, I'm Claudia. Hi, nice to meet you. Okay. We are from the quality department. We are colleagues. Really? I'm so happy for this. Thank you so much for the welcome. Have a nice day. Very good, Claudia. This is a good conversation. Just check here. Right? Nice to meet you. Right? Nice to meet you. That's what we need to check. Right? Nice to meet you. The letter U at the end. Very good. Let's see another person. Sorry? Sorry? Okay, let's see another one. No lo vamos a poder ver todo. Let's see. Pedrina. Hello, I am Ileana Gomez. Nice to meet you. We are Luis and Pamela from the marketing department. We are supervisors of the food fast, the fast food. Really? I am a link account. Okay. Excellent. We have different departments. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Very good. Very good, Pedrina. Let's see Nelson. Hello, I am Nelson. Hi, nice to meet you. We are Violeta and Rodrigo from the business department. We promote personal credit. Otro ve con crédito, Dios mío. Really? I'm delivery carrier. Good. We always need to send documentation to companies. Yes, I can help you when you need it. Very good conversation, Nelson. Muy buena conversación, Nelson. Very good. Right. And then we have other conversations here. Right. We have from Ricardo. Ángela de Jesús. Sí la hizo, mira, Ángela ahí estaba. Pero creo que no la podía, no me daba enviar porque algo me faltaba. Affirmative. Mire, todo lo que hizo Ángela. Algo que no lo terminé y ni entendía. O sea, dije yo, ¿qué tal si no la recibe la teacher? Como no, mira, ahí está. Eneida, very good, Eneida. I'm Jasmine, Emerson, very good. So the others, not only Angela, we all need to do the practice, right? That's very important. Es muy importante que hagamos las prácticas, ¿ok? Me falta Juan Josué, me falta Franco, me falta Jennifer. Me falta Salia, me falta Francis. Hoy estaba Francis, no estaba. Francis. Pero está calladito ahí en la esquina, mire. David. Hello, David. I need to do the homework. Yes, Angela. Estaba viendo, como le dije, logró ayudarme el técnico. Entonces. Es necesario, o sea, sí están las grabaciones, logré ver la clase de lunes y la de ayer. Ver eso y darle un cheque para que
¿O cómo es good eso? Question. No. Good question. Las grabaciones son solamente si usted siente dudas acerca de la clase. Por eso se graba, para que si usted, digamos, no entendí cómo dijo la pronunciación de tal cosa o quiero ver de nuevo ese tema gramatical, para eso están las grabaciones. Ok. Las o sea que se pueden... Perdón, se pueden ver las veces que uno le pueda verlo, pues porque es mucho tiempo, son casi 2 horas que estamos acá. Sí. Pero sí, en la primera, por ejemplo, el lunes me ayudó como por lo menos a meterme al manual que usted había explicado. Yes. No son obligación, solamente es de apoyo si en algún dado caso no entienden algún tema, ahí está, porque ya lo explicamos en clase. Ok. No. Thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Now we're going to see here the activity that we will have for tomorrow, okay? La actividad que vamos a tener para mañana en la discusión. And I need you to pay attention to this, right? Vamos a hacerlo rapidito. Sorry. Right. We're going to do verb B, right? And we're going to do sentences, right? With the verb be, right? But we are going to do also, right, the contracted forms. That's what we're going to do, right? We're going to do sentences. We're going to do 3 sentences, affirmative and contracted, and 3 sentences, right, negative and contracted, right? So you're going to put the full form and the contracted form, right? Remember that you have different, how do you call this? Different subject pronouns, right? So you can say, Sandra is a teacher. Sandra's a teacher. Sandra is not a teacher. Sandra isn't a teacher, right? Very simple. Right, very simple. That's what we're going to do. Don't worry, Estalia, eso lo voy a poner en la discusión para que vean el ejemplo mañana, okay, de lo que van a hacer. No se preocupen. Now, I am going to call the attendance one more time. Vamos a pasar la asistencia otro poquito, otra vez más. Sí, siempre en la discusión vamos a poner eso, Claudia. Siempre revisen la discusión ahí por las 11, porque yo sé que tipo 12 ya lo pueden ver, tipo 1 que salen a almorzar lo pueden ver y ya tienen más noción de lo que vamos a trabajar. Let me show you here. En la mañana, ni modo, no lo van a ver, entonces sería ilógico. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yanet Ramos de Hernández. Present. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Jennifer Abidaí López Escoto. Present. Juan Josué Hernández Hernández. Present. David Ernesto Quintanilla Martínez. David Ernesto, ok. Ricardo Gabriel Barenga Ventura. I'm here. Pedrina Ileana Gómez Ortega. Pedrina Ileana. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina, Nancy María Serrano Chacón, Mario Noé Vázquez Núñez, Emerson Javier Rivera Rojas, present. Wilfredo José Paniego Castro, Sandra Gladys Méndez de Barahona, present. Franco Damián Vázquez, present. Francis Humberto Hernández Valle, present. Ángela de Jesús Santa María, present. Very good. So that's the attendance for today. Vamos a terminar la clase acá. Let me see. Thanks. Okay, very good. Hoy sí vamos a terminar la clase. No sé qué se me vaya a ir la luz. Y los que tengan actividades de 10 a 11 se pueden conectar conmigo. Ahí lo voy a estar esperando yo a esa hora. De 10 a 11 de la noche. Ya tienen ahí los nombres de los que se pueden conectar. A la hora que se le indica ahí. Nos vemos y have a beautiful night. See you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. You're welcome. Good night.